Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de TutorialsNet. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de Okami, la recursividad, y en esta ocasión vamos a dejar un poco de lado las funciones, que las retomaremos evidentemente más adelante, les vamos a dedicar algún que otro vídeo, y en esta ocasión vamos a comenzar con una estructura de datos que es la que denominamos tupla en Okami, que no es más que un registro como conocemos en lenguajes de, como por ejemplo en Pascal o el record o el extract en C, etcétera. Es simplemente un registro. ¿Y qué es un registro? Pues es una colección de elementos, una colección heterogénea, es decir, que cada elemento puede ser de su padre y de su madre, es decir, cada elemento tiene un tipo y va a ser un número determinado. Bien. Además, bueno, podemos ver una tupla como un ejemplo, un elemento de un producto cartesiano de dos o más conjuntos o tipos. Eso dicho así puede sonar muy raro, pero lo vamos a ver a continuación. Entonces, por ejemplo, para construir nosotros tuplas, lo que hacemos es colocar elementos, es decir, elemento 1, coma, elemento 2, coma, coma, elemento n, es decir, colocamos todos los elementos separados por comas. Entonces vamos a poner un ejemplo sencillo, por ejemplo 1,2, hacemos punto y coma, voy a separarlo aquí para que se vea bien, y como veis el compilador iterativo nos devuelve este resultado, nos dice que la expresión de arriba es un int por int. ¿Qué significa esto? Pues es el símbolo del producto cartesiano, esa x, y que cruza un elemento del primer conjunto, que es el conjunto de enteros, con un elemento del segundo conjunto, que a su vez también es entero. Es decir, realiza una combinación, es un ejemplo de todos los posibles, y lo representa como el par 1,2. Es decir, cuando estamos en tuplas de dos elementos, pues nos referimos a pares de elementos. Por ejemplo, unas coordenadas, pues es un par de enteros. Bien, claro, aquí tenemos el conjunto de los enteros a la izquierda y también a la derecha. Es decir, cogemos un ejemplo de todos los posibles. Otro posible ejemplo, ¿cuál sería? Pues el 0, 0, el menos 3, 4. Y eso teóricamente genera infinitas soluciones o infinitos elementos. Pero evidentemente, cuando estamos trabajando en computación, pues tenemos la limitación del hardware y por lo tanto no son infinitos las tuplas o los elementos que podemos generar. Bien. Entonces ya hemos visto nuestra primera tupla, y ahora vamos a ver otra. Por ejemplo, vamos a dar un nombre a una tupla. Vamos a decir let tupla igual a 1, coma true, coma hola mundo como string, coma 0,4 por ejemplo, y coma false. Y obtenemos todo este resultado. Nos dice que val tupla, el valor del término tupla, es un int por bool, por string, por float y por bool. Es decir, que tenemos un elemento donde cada elemento de esa tupla se corresponde con los tipos que tenemos aquí. El primero es un entero, el segundo un booleano, el tercero un string, el cuarto un float, el quinto otro booleano. Y a continuación pues nos devuelve la tupla con todos estos elementos. Bien, como ya he dicho, esto es un ejemplo, hay evidentemente muchos más. Si variamos simplemente una componente de la tupla, pues ya tenemos simplemente otro ejemplo. ¿Para qué nos puede servir esto? Pues para, por ejemplo, imaginemos que tenemos una función, pues en vez de devolver un único elemento, que es lo que generalmente se hace, pues simplemente devolviendo un par, pues ya estamos devolviendo dos elementos y son un mismo elemento en sí, pero devolvemos dos valores. Bien. Asimismo, vamos a, por ejemplo, crear la siguiente tupla. Por ejemplo, vamos a crear la tupla fun f de t igual a f de t. Coge dos. Este es el ejemplo que ya vimos el otro día. Creo que se llamaba s de t o algo así. Coge, como vemos aquí en la expresión, hace f de t, luego f tiene que ser una función. Y luego también t es un parámetro que coge la función. Entonces aquí tenemos una función anónima. Luego, por ejemplo, pues tenemos el número 4. Y a continuación, pues tenemos otra función anónima.
Por ejemplo, funId, bueno, funId que va a coger un x y nos va a devolver ese, que es la función identidad. Entonces, si yo, bueno, evidentemente, aquí es una flecha para indicar, bueno, cuando estamos trabajando con funciones anónimas. Bien, entonces tenemos toda esta tupla. El símbolo del asterisco significa que a la izquierda hay un elemento y a la derecha, evidentemente, hay otro. Bien, es decir, que separa los elementos de la tupla, es lo que quiero decir. Por eso, cuando el OCaml nos diga esta expresión, cuando trabaje con asteriscos, pues está refiriendo a tuplas. Bien, entonces, como veis, el primer elemento de la tupla, que es esta expresión que tenemos aquí, este es el primer elemento de la tupla, nos dice que es esto, y esto evidentemente es lo mismo que vimos en el vídeo, creo que era el anterior, en el que vimos los ejercicios. En el último, pues recibía una función de alfa en beta, f, también recibía un parámetro que era el alfa, que iba a entrar a la función, y luego se aplicaba y devolvía el beta. Luego tenemos un int, que es este 4 que tenemos aquí, y luego tenemos otra función que recibe un argumento c y nos lo devuelve, que es la función identidad. Y como veis, nos dice que el resultado es una función, luego un 4 y luego una función como tupla. Bien, pues como veis, hemos creado una tupla y utilizando funciones. Por eso lo que quiero que quede muy claro es que una función o todas las funciones son elementos del tipo función. Función es un tipo de dato también en OCaml. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Una función, por ejemplo, esta que tenemos aquí, pues es un elemento de ese conjunto de funciones que existen en OCaml. Y por lo tanto, podemos jugar con ellos con bastante facilidad y escribiendo poco código. Bien, pues por el momento hemos ya visto las tuplas. Bueno, ahora nos queda ver dos funciones predefinidas en el lenguaje que son útiles a la hora de trabajar con las tuplas. Entonces, vamos a saltar esto y vamos a ver cuáles son. Tenemos la función fst, que la vamos a ver a continuación. Nos dice que coge, lo cambio, nos dice que coge un alfa por beta. Como veis, ya estamos hablando con argumentos genéricos, es decir, puede ser de cualquier tipo. Coge dos elementos y nos devuelve un alfa, nos devuelve el primero. Bien, también tenemos la función snd de second, fst, la de first, snd de second, que hace lo siguiente: coge un alfa y coge un beta, coge, perdón, un par, alfa por beta, y nos devuelve la segunda componente de la tupla, es decir, el segundo elemento del par. Bien, entonces estas funciones pues nos sirven para trabajar con eso sencillamente. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a copiar todo esto que tenemos aquí. Bueno, vamos a hacerlo mejor directamente y vamos a decir, por ejemplo, quiero el fst del par, por ejemplo, más coma menos. ¿Y qué me va a decir? Pues va a coger el primer elemento de este par. ¿Este par qué es? Pues este par tiene como primer elemento la función suma. Como veis, el operador más de enteros entre paréntesis, la función de suma entre enteros, y como segundo elemento la resta. Y evidentemente, pues nos devuelve el fst, nos devuelve el primer elemento. Luego nos devuelve una función. Como veis, he creado un par de funciones y además he devuelto una función. Por tanto, lo que quiero que quede muy claro es que las funciones son muy, muy manejables y eso implica mucho potencial en el lenguaje. Bien, de igual manera, pues nos devolvería lo mismo si obtenemos el segundo elemento, porque ambas funciones son del mismo tipo. Entonces nos va a devolver lo mismo, aunque evidentemente la operación que realizan es distinta. Entonces, si yo ahora cojo todo esto y lo aplico, por ejemplo, sobre 10 2, que me debería dar toda esta operación, pues snd de este par va a coger el segundo elemento. Entonces, toda esta expresión que tenemos aquí, ¿qué significa? Pues es la operación de menos de enteros. Entonces, menos recibe dos enteros, 10 y 2, entonces 10 menos 2, pues resulta en 8, como veis en pantalla. Entonces,
Ya veis qué barbaridad de potencial tenemos con muy poco código. Aquí tenemos dos funciones, entonces aquí seleccionamos la segunda y realizamos una operación. Vale, entonces, ¿qué pasa si yo aquí pongo fst? Que ahora me hace la suma. Como veis, manejo muy sencillo de funciones con poco código. Ya veréis más adelante cómo aún vamos a tener mucho más manejo y veréis qué potencial vamos a tener. Bien, entonces, ya hemos visto lo que eran las tuplas. Era un producto cartesiano de n conjuntos, de dos o más. Y, bueno, la tupla exactamente es un elemento del producto cartesiano de dos o más conjuntos. Es un ejemplo de ese producto cartesiano. Es decir, el producto cartesiano es la combinación de todos los elementos que existen en esos conjuntos. Si uno de ellos, pues, se refiere a una tupla, otro de ellos, pues, será otra tupla diferente. Hay que tener en cuenta que dos tuplas son iguales siempre y cuando todos los elementos sean iguales entre sí. Bien, todos los elementos de una tupla respecto a la otra me refiero. Bien, pues eso ha sido todo por este vídeo. Si os ha gustado, dadle a like, agregad a favoritos para acceder a él más fácilmente y suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática. Eso es todo y hasta la próxima.